Buenas, ¿cómo les va? En este cuarto día del desafío 5 días para entrenar tu mente deportiva. Ahora está ingresando la gente en este vivo de todos los días. Hemos decidido hacer un vivo todos los días desde el día anterior a comenzar y el día de mañana que termina también vamos a hacer un vivo para cerrar este desafío y poder conversar con ustedes. Y en cada uno de los vivos hubo un invitado especial, obviamente deportista, obviamente de altísimo rendimiento. Todos los deportistas que pasaron por el vivo compitieron en mundiales, jugadores olímpicos. Particularmente el invitado del día, ayer tuvimos a Cecilia Viajoli, que tuvo 5 Juegos Olímpicos, nada más ni nada menos. Antes ayer con Mimi Sosa, que estuvo fue la capitana de las Panteras en Río. La verdad que tuvimos invitados increíbles en este vivo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y hoy tenemos a un medallista olímpico. Como ya tuvimos a Gastón Rebol el lunes, también medallista olímpico en Tokio, hoy tenemos a otro medallista olímpico para escuchar sus aprendizajes y qué es para él la motivación, cómo diseña él sus entrenamientos, cómo diseñó su carrera deportiva. Vamos a hablar un poco de la temática que venimos trabajando en los desafíos de Entrena tu Mente, pero viéndola en la práctica y escuchando a deportistas de este calibre, que la verdad que para mí es un placer y espero que para ustedes también esté siendo un placer. Hoy el invitado especial es nada más ni nada menos que Luciano De Checo. Luciano De Checo fue el capitán de la selección argentina que sacó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 más 1, o sea, fue 2020-21. No solamente eso, sino que salió elegido el mejor armador de los Juegos Olímpicos. Luciano De Checo, además de haber ganado absolutamente todo con la selección, ganó todo con su equipo en Italia, en la liga más importante del mundo, nada más ni nada menos. Le dieron el premio Conex al mejor deportista de la década en su deporte. Así que, sin más preámbulos, ya lo tengo en sala, le abro la puerta al queridísimo Luciano De Checo. A ver si entra. Bienvenido. Buenas noches para vos, Lucho. ¿Cómo andan? Muy, pero muy bien. ¿Me escuchan bien? Te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Sí, re. Genial. Bueno, Lucho, antes que nada, gracias. Son las 11 de la noche, ¿verdad? 11 de la noche. ¿Ya cenaste? Uf, hace rato. encima se cena temprano allá. Bueno, gracias. No, temprano más o menos, pero nada, quería tener un poco de tiempo libre antes de esto. Vos sabés, cuando hablábamos antes, que tengo mis horas, digamos, en el día donde me dedico a mí mismo y trato de hacer todo para poder relajarme, digamos, a mi manera, y bueno, estoy dentro del horario, digamos. Hoy lo voy a extender un poquito, culpa tuya, pero normalmente estoy en mi horario. Está bien, culpa mía, no, culpa de todos los deportistas que te están escuchando y que están viéndote y que ya empiezan a saludar y agradecerte, porque esta invitación, además de todas las que ya tuvimos conversado, y les invitamos a los que se queden con ganas, porque esto van a ser solamente 20 minutos. El compromiso es que sea corto, conciso. Siempre decimos lo mismo y terminamos haciendo como 40, así que bueno, yo por la duda estoy preparado hasta las 12 de la noche, ¿viste? Nunca se sabe. No, en este caso tiempo, va a ser así, tiempo, prometido. Tengo tiempo, ¿vale? No pasa nada, estoy durmiendo poco últimamente. Escuchá, yo sé que me gusta mucho conversar, pero en este caso estoy siendo estricto, ya no me hagas salir de lo establecido. 4 salimos seguro ya, y los 4 fueron 20 minutos, así que van a ser 20 minutos. Conmigo uno eran 40, después fue 1 hora y media, después hicimos la parte 2, después nos dijimos que la parte 3, después hablamos sin estar en vivo, o sea, hablamos aparte, después mensaje, o sea, hablo más con vos que mi mamá últimamente, así que imagínate. Bueno, te dejo ahí, te voy a hacer una invitación que tiene que ver con tu madre, pero eso lo vamos a dejar después, porque tengo una idea en la cabeza que hasta tu madre la vamos a hacer conversar. Pero vamos a lo nuestro. Como vos decís, sí, nos encanta conversar, pero porque todas las veces que hemos conversado, creo que primero la pasamos bien, pero la pasamos bien aprendiendo y mirando
tu carrera, sobre todo, no vimos la mía, si querés un día conversamos de mi carrera, pero siempre conversamos de la tuya, que es la que más resultados ha tenido y que creo que es la que más riqueza ha tenido, porque ha tenido grandes repercusiones el podcast que hemos grabado juntos, que se llama Aprendiz del Deporte. Los invitamos a todos los que se queden con ganas en estos 20 minutos, después de estos 20 minutos, a escuchar El Aprendiz del Deporte con Luciano De Checo en cualquier plataforma de podcast, inclusive en YouTube. Pero lo que hoy vamos a conversar es muy puntual, Lucho, porque quisiera hablar de. Primero te voy a hacer una pregunta, porque así me gusta desafiarte. ¿Qué es para vos la motivación? Lo primero que me viene a decir es tener ganas de hacer algo nuevo, convencido y divertirse. Creo que de chiquito la motivación es ir, divertirse, hacer lo que te gusta sin pensar en nada. Va, porque es tanto disfrute, digamos. Ahora de grande, digamos, la motivación va buscada en objetivos, en querer hacer cosas para uno mismo y para el equipo. Y en tratar de contagiar ese pensamiento para que sea una motivación colectiva. Entonces, yo la verdad la motivación siempre la agarro de las cosas malas, casi siempre. Bueno, últimamente mi vida ha estado plagado de cosas no tan buenas y uno se hace fuerte también de esas cosas. Entonces, siempre puse mi objetivo o mi focus, digamos, en lo que realmente me hacía bien y me motivaba y traté de seguirlo, digamos. O sea, me motivaba en positivo, digamos. Me respondiste dos preguntas en una, porque yo primero te pregunté como si fuera conceptualmente qué es la motivación y vos me dijiste algo que te empuja a hacer algo. Y después me Sí. contaste, y después yo escucho que me contaste qué era la motivación para vos de chiquito, lo hablaste en general, pero imagino que tiene que ver con tu experiencia, y cómo, qué es lo que hoy te motiva y cómo te motivás hoy. Sumado a que me hablaste también de la motivación colectiva. Entonces, antes de avanzar, quiero ir separándolo. Puntualmente, a vos, la motivación es, bueno, yo en el video que les pasé a las 0 horas de este entrenamiento, tomé una frase de Pity, el cantante de las pastillas del abuelo, que dice, la motivación es encontrar en el corazón un motivo digno de llevarse a la acción. Y también digo que, de hecho, a los coaches como yo nos tildan de que nosotros motivamos. Y en realidad nosotros no motivamos. Nadie puede ser motivado de afuera. La motivación viene desde adentro y a cada uno lo motiva algo distinto. Cuando hay algo que no te motiva o tenés pocas ganas de hacer, ¿qué mecanismo usás en la cabeza? O sea, es parte del presupuesto que es todo mental. No hay nada o ni nadie en ningún momento que te pueda impedir si vos querés hacer algo. O sea, creo que hay muchos impases dentro de la vida de cada uno que se pueden usar como excusa para impedirte hacer algo, pero en realidad no es así. Esto depende de cada uno en el sentido de cómo se, digamos, propone al hacer lo que quiera hacer. Por ejemplo, si hay veces que estoy recansado y tengo que ir a jugar o tengo que ir a entrenar y de alguna forma tener que buscar la manera de poder hacer esa hora, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, lo que vos. Vos, ¿qué haces esos días? Vos, ¿qué No, haces? yo la verdad trato, hay veces que me enfoco más en cosas precisas y hablo menos, hay veces que hablo más para distraerme y tratar de encontrar en la mirada de algún compañero o algo que me cargue un poco más para sacar algo más de adentro que capaz que no sale por diferentes situaciones. O tengo momentos que voy a mil todo el tiempo y no necesito que nadie me diga nada y ni nadie que ni que me diga ni a, porque yo sé todo lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo lo tengo que hacer. Pero bueno, creo que vamos a momentos también. No somos robots. ¿Y cómo linkeás esta motivación? Porque te cuento un poco también cómo traigo esta conversación. En el desafío empezamos con esto de autoconocerse y ver cuáles son mis fortalezas y debilidades. Después salimos a hablar con nuestros entrenadores, compañeros, que nos digan cuáles son para ellos nuestras fortalezas y debilidades, lo cual nos muestra algo que nosotros no vemos. Y muchos de ellos, lo que trajeron muchos deportistas esta semana fue que ellos mismos les costaba ver fortalezas y cuando salieron a conversar empezaron a mirar esas fortalezas que ellos no veían y los paró en la confianza. Después lo que hicieron en el tercer día fue declarar qué querían lograr.
simplemente con la declaración. Es como decir, yo quiero lograr esto, no importa cómo voy a llegar, lo declaro. Pero para pasar al último día, que tiene que ver con cómo voy a lograr eso que declare, lo que estamos buscando es conectarnos con la motivación de cada uno y que cada uno pueda encontrar qué es lo que lo motiva, porque para lograr lo que tiene que lograr hay que pasar muchos escollos y va a haber que esforzarse y va a haber que pasar por momentos difíciles. ¿Para vos mirar para adelante te motiva? No, no miro para adelante. No, mira, Vivo en el eso vos sabés presente. que me llamó la atención cuando me lo contaste que mirás, si mirás para adelante, mirás objetivos a corto plazo, ¿puede ser? Sueño mucho más de lo que miro. O sea, imagino cosas. Hay veces que, viste, cuando soñás despierto, ¿no? Por ejemplo, me pasa cuando voy Sí. manejando muchas veces, o cuando estoy, bueno, últimamente cuando estoy paseando el perro, que lo estoy llevando sin correo últimamente y voy por la playa o voy por la plaza y me pongo a pensar en algo fijo, despierto, pero no dura más que esos 20, 30 segundos. Después no. A mí no me hace bien pensar más allá de lo que hago hoy porque no sé qué va a pasar. Entonces, si soñaba por haber ganado la medalla de bronce, sí, soñaba con subirme al podio toda la vida, pero de ahí a que pase, hay un gran trecho. Entonces, creo que aprendí a vivir en el día a día. Es horrible decirlo porque ¿Por es qué? como cuando vos hablas. No, porque vos cuando vos hablas decís, uy, no tenés futuro, ¿no? Tenés hace 33 años y pensás solamente lo que vas a hacer mañana, a lo que haces hoy y no a lo que haces mañana. Y la verdad que encontré mi fortaleza en saber lo que hoy hago. No me pongo pensamientos inútiles porque no sé la verdad que voy a hacer mañana, ni cómo voy a levantar, ni qué cara voy a tener, ni si voy a estar peinado, si voy a desayunar o no, porque la verdad no lo sé. Hoy digo que sí, puede ser que mañana no. Entonces, vivo el día a día al máximo de posibilidades, sabiendo que hay muchas cosas buenas, muchas cosas malas, y que dentro de todo eso hay que trabajar, hay que entrenar, hay que estar activo para lo que cada uno quiere, y bueno, vivir mi vida al máximo. Dentro de esas 24 horas. ¿Sabes lo que se me vino a la cabeza cuando decías que vivís el presente y que en realidad el futuro no existe? El futuro se construye con lo que haces hoy. Entonces por ahí yo me pasa cuando planifico, porque con los deportistas yo trabajo con objetivos, obviamente. Pero fíjate que el objetivo que planteamos desde este desafío es un objetivo a 3 meses. Que lo que tiene de bueno mirar a 3 meses es que si yo miro a 3 meses es el comienzo de un camino más largo. Que yo puedo, como vos decís, soñar con la medalla olímpica, pero primero tengo que pasar los 3 meses. Y después de los 3 meses, que es lo que vamos a hacer mañana, le adelanto a todos los que están en el desafío, es empezar a mirar qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer hoy, para cumplir con ese objetivo de los 3 meses. Entonces ahí me tomo de lo que vos decís, que para yo lograr, eso está muy bonito mirarlo a 3 meses, mirar la medalla olímpica, pero tengo que planificarme para lo que voy a hacer hoy, y eso es lo que me va a hacer lograr llegar a esos 3 meses. ¿Te hace sentido esto que digo? Y me ha sentido porque lo vivo día a día. Yo tengo todo el cronograma de acá hasta abril, de todos los partidos que voy a jugar, los días que juego, contra quién juego. Tengo el programa de entrenamiento más o menos diagramado de acá hasta que termina el año. Sé que el 26 de diciembre y el 28 de diciembre juego, que en Navidad la voy a pasar solo y un montón de cosas. Ya sé todo eso, pero no me Pero mueve, digamos. lo armás y lo soltás. Escucho eso. Es como que está No es armado que y lo suelto. no es que lo arma, ya, o sea, lo arma una persona que no soy yo, obviamente. Yo, en este caso, trae como el trabajo. Vos trabajás de agenda. O sea, vos si no armás la agenda, perdés los pacientes. O sea, perdés el laburo. En este caso, el club te arma el programa, el cronograma, de cómo va a ser detallado todo, para que vos solamente te concentres en decir, bueno, a ver, hoy a qué hora voy, hoy a qué hora no voy, mañana contra quién jugamos, qué ropa nos ponemos y cómo viajamos, por decirte. Está bien, lo hace por Que vos. una vez que agarrás la inercia, ya sabés, no necesitas pensar 3 veces qué mochila tenés que llevar, qué remedio tenés que poner, ni cómo tenés que viajar. Yo creo que el futuro se construye, pero se construye día a día. Hay caminos largos que he probado tomar en pasado y no me llevaron a nada, porque al final quedan todo en pensamiento y no en actos. Y como uno
Yo creo que aprendí a ser muy autocrítico y tratar de la autocrítica crecer en qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y posiblemente dar mucho más de mi persona, trato de hacerlo en un día. Después, obviamente que si tenés familia, si tenés hijos, es imposible no proyectar. O sea, es imposible, ¿no? Porque obviamente vos vivís creciendo junto a tu hijo, vivís viendo crecer a alguien que es tuyo y no puedes no pensar en el futuro. Pero por ahora, a mí, por lo que hago y en la situación que estoy, la única forma mía de sobrellevar un montón de situaciones es esa. Que está buenísimo el mensaje para muchos dirigentes o técnicos que te están escuchando. Es decir, qué importante que es poder liberar al deportista de alto rendimiento de esa necesidad de tener que él mismo diseñarse el futuro, planificarse y que vos puedas concentrarte en el presente, en el aquí, en el ahora, en lo que tenés que hacer hoy. Confiando, obviamente, en la planificación que está. Esa planificación, obviamente, que está, en este caso, te la hará el club. Pero sentiste, y voy a quizás a lo que le puede pasar a algún deportista, ¿sentiste en algún momento de que eso, como que no había avance? ¿En algún momento de tu carrera sentiste como que, sí, yo voy día a día, pero, qué sé yo, me pasa de que los deportistas, si hay algo que crean y que tienen, es paciencia. Y que aprenden, es la paciencia. Pero digo, en algún momento te agarro y decir, che, no estoy avanzando como quisiera. Lo que pasa es que casi toda mi vida se reflejaba en hago hoy para ver qué pasa dentro de 6 meses. Porque la verdad, sí, yo empiezo a entrenar y el objetivo, el camino, como en este caso, es llegar a la final en fines de abril y tratar de ganarla, ponele. Pero eso ya está planificado. O sea, vos vas a llegar, depende de lo que haces día a día, por mérito propio, por equipo, por ganar partido y un montón de cosas. Entonces yo tenía en mi vida diciendo, bueno, hoy hago para mañana hacer algo más y mañana hago para que otro día, y deportivamente sí, te suma, pero personalmente, ¿a dónde te lleva eso de hacer hoy para ver mañana? Si total, entreno de las 12 horas que tiene el día, 7 horas estoy dentro de la cancha de vóley, ¿a dónde me lleva? O sea, ¿qué gano con vivir de que a ver hoy como ensalada porque mañana voy a comer pollo? O sea, hoy como lo que quiero, mañana comer otra cosa. Hoy, qué sé yo, a ver, voy a hacer un ejemplo mejor. Hoy me entreno un poco menos porque sé que mañana hay otro día, entonces el partido empieza el domingo, entonces bueno, hoy entreno al 80%, mañana al 90%, el viernes al 10%, al 100% y el sábado un poquito menos porque tengo que llegar bien el partido el domingo. Vamos a hacerlo así. ¿Qué gano con eso? ¿A dónde me lleva eso? ¿Por qué no doy el 100% de los días y después ver qué pasa? ¿Y cuál es la respuesta? Yo me ¿Cómo lo siento, yo me, manejamos? primero me siento mejor dando el 100%, me siento tranquilo, me voy vacío y sé que doy mucho más al prójimo, digamos en este caso a mis compañeros, y a mí mismo de lo que antes cuando capaz que tenía otro pensamiento. Creo que también soy mejor, hasta mejor profesional, digamos. Y yo soy feliz así, la verdad. Voy, entreno, me levanto temprano, duermo mucho, duermo poco, voy, hago el mío. Porque hay veces que son entrenamientos individuales, hay veces que son grupales. En este caso, hago o no hago. Y me voy tranquilo a mi casa sabiendo que dentro de 3 horas tengo que volver y volver a hacerlo. Y esté cansado o no esté cansado, hay que hacerlo igual. Y de alguna u otra forma hay que siempre poner ese granito de arena para que el fin colectivo después sea mucho más importante de lo que del individual. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con los pensamientos, por cómo nos diseñamos, qué nos conversamos solos y qué podemos conversar con los demás. Te hice esta pregunta y te la vuelvo a repetir ahora para que lo escuchen las 200 personas que están en vivo. ¿Cuán importante es para vos el tomarte estos minutos? De hecho, lo dijiste que te tomás estos minutos de la noche para bajar y para estar tranquilo y para encontrarte con vos. ¿Cómo trabajás vos ese entrenamiento mental o esa parte que no es armar o pegarle a la pelota o hacer el entrenamiento físico? Bueno, mira, te la digo así fácil. A la mañana me levanto casi siempre 1 hora y media antes.
Si está lindo el día, salgo, tomo el café mirando a cualquier lado. Casi siempre Roger, mi perro, no se levanta porque es muy temprano, entonces no lo tengo que sacar, así que tengo esa orla y chirola antes de Estás salir. como yo con Toto, estás como yo con Toto. Me levanto a las 6 porque Toto se levanta a las 8, tengo esas 2 horas de changüí que son Sí, increíbles. antes me levanté, en verano me levantaba más temprano, iba a ver el amanecer, porque bueno, estoy cerca de la playa, tengo, digamos, un panorama bastante lindo, entonces digamos que un poco de mi relajación mental y preparación es tratar de desintoxicarme de cualquier pensamiento que no sirva. Entonces, entre que tomo el café o me siento, miro la televisión o miro el teléfono o cualquier otra cosa, trato de relajarme, casi siempre pongo música. ¿Qué escuchás? Música lenta, nada. La misma música que escucho pre-partidos, casi siempre, música o chill out o lenta o, no sé, hay veces que escucho, no sé, hasta Ricardo Arjona he escuchado antes de los partidos, que todo me dice, nada, ¿cómo puedo escuchar esto antes de ir a un partido? La verdad que a mí, yo lo único que necesito es tratar de bajar las revoluciones para concentrarme realmente en lo que tengo que hacer cuando entro a la cancha. Y a la noche básicamente lo mismo, termino de comer, dejo todo más o menos ordenado, cosa de que mañana no me levante, digo, que lo parió, tengo que lavar esto, lavar lo otro. Y yo me pongo a ver la televisión, una película, con toda la luz apagada. O me pongo a jugar a la PlayStation para hablar con algún amigo y relajar un poco de la psicosis voleibolística. O me tiro en la cama, luz apagada, con el iPad o leo algún. Ahora últimamente estoy con los audiolibros. ¿Qué estás Audiolibros, audio ¿viste? Son los audiolibros que hablan y que te ponen la musiquita, ese tipo de avión, ¿viste? Que como que, bueno, me he quedado dormido con el iPad prendido, así, un par de veces. Se pasan varias páginas, después tienes que volver. Nada, hay días que me levanto y traigo el iPad tirado en el piso y ni me di cuenta cómo. Pero hago ¿Qué estás normalmente lo que leyendo? habrán ¿Qué entendido. estás audio leyendo ahora? El otro día empecé la biografía de Kobe Bryant, que tiene la música que usaron cuando fue la despedida en el Staples Center, entonces como que es música, entre comillas, triste y un par de veces sí, Claro. te dan lágrimas a veces, pero bueno, en ese caso yo estaba durmiendo. Y nada, me aconsejaron probar con meditación, pero por ahora no abarqué ese tema. ¿Probaste? Pero bueno, no probé, nunca. Pero últimamente estoy durmiendo poco, así que duermo a ratitos, así que por ahora, bueno, conciliar el sueño no va, no funciona esta última semana. Pero Altamente normalmente lo que hago recomendable. es eso. No, porque Sí, hay meditaciones para todo, ¿no? No son solo para bajar, hay meditaciones que en realidad las llamamos entrenamientos, que es para elegir, buscar la emocionalidad, porque lo que vos decís, que haces sobre todo a la mañana, es gestionar tu emocionalidad por la música. Bueno, la meditación lo que hace es gestionar la emocionalidad por la respiración, acompañada generalmente por una música, y a veces si es guiada, es por la voz. Pero si no, simplemente conectarte con la respiración es un momento para centrarte. Pero bueno, altamente, yo también te lo recomiendo. no lo voy a hacer igual. Gracias igual por hablar con música. Te voy a mandar una mía que tengo, te la voy a mandar para que la hagas. Y también que escuches los podcasts de Aprendiz del Deporte. Lucho, gracias. Voy a hacer Te efecto. quedaste con más preguntas y se sigue metiendo gente, así que mirá, siguen subiendo No, los no, no. seguidores. Pero el compromiso era este. Si se quedaron con las ganas, vayan a ver el aprendiz del deporte. Si se quedaron con las ganas con tomar estas prácticas y estos aprendizajes que tienen que ver con autoconocerse, con cuestionarse, con diseñarse, con motivarse y con generar un plan de acción que día a día, como dice Lucho, te vaya acercando a donde tenés que ir, mirando qué es lo que tenés que hacer hoy. Les pedimos que se inscriban en el desafío Entrena tu mente en 5 días, que está en mi bio. Así que me pueden buscar, van a mi video, se inscriben, es totalmente gratuito. Y bueno, ya había más de 330 inscritos, ojalá que se inscriba más gente después de escucharte, y sigan entrenando su mente, que dicho por todos los deportistas con los que he conversado y con los que trabajo, es una parte fundamental que incide en los resultados adentro de la cancha. Entonces, si es fundamental y entrenamos el físico, lo técnico, lo táctico todos los días, hagan como Luciano de Checo, parece una publicidad, hagan como Luciano de Checo, que entrena su mente a la mañana y a la noche, a su manera, él tiene su manera, pero la A invitación es mí esa, que funciona. cada uno encuentre su manera. A mí me funciona. No sé cómo, porque Claro. tú me dices, no, estás loco, ¿no? ¿Cómo te vas a levantar tan temprano? Y bueno, digamos, la Es locura de lo que cada uno.
Es lo que cada Cada uno hora le de vida. funciona. Yo le digo, porque por ahí me dice, no, porque entrenar la mente es únicamente con un psicólogo. No, puede ser con un psicólogo, puede ser con un coach, puede ser con un audiolibro, puede ser con una meditación, puede ser paseando el perro, puede ser conversando con mis compañeros, con mi entrenador. Pero son momentos en los cuales yo me dispongo mental y emocionalmente para sacar lo mejor de mi próximo entrenamiento que va a ser mañana. Y lo que vos contaste es nada más ni nada menos que eso. Así que gracias, Lucho. Iba a decir algo, pero no le decía porque te iba a sacar un montón de seguidores. Porque decilo, ¿qué vas a decir? No, porque después me arrepiento. Bueno, entonces ahora decía algo que suban los seguidores, no que bajen. Bueno, no hay necesidad de gastar plata para estar bien con uno mismo, pero si necesitan ayuda, hay que hacerse ayudar. En No, este hice lo caso. mío gratis, Luciano de Checo, estoy No, pero no invitando a la gente gratis. digo por los. Si querías hacer de psicólogo o de cobrar algo en el futuro, cagaste. No, no, no hace falta, de acuerdo con vos, no hace falta gastar plata para entrenar su mente. Para eso es este desafío. También son los podcasts que hago todos los días, pueden escuchar, no todos los días, todos los domingos publico. Hay más de 23 deportistas de altísimo rendimiento Sí, exponencial. es un bajón. Te llamo los viernes para publicar los domingos. No sabes lo que es. Te hago mandar historias, te hago mandar una foto. Pero si lo haces, estoy totalmente convencido, no lo haces por el cariño que sé que me tenés a mí, sino que lo haces por Sí. toda la gente que después disfruta, ¿no es cierto? No, obviamente lo hago para que la gente después haga lo mismo que hice yo en este caso. Yo en este caso me hiciste hablar un montón, cosa que no hago nunca. Entonces es normal que me gustaría que la gente lo escuche porque, pucha, Luciano habló más de 10 minutos. Bueno, Escúchenlo. en este caso 20, 20, 21. 20. Hoy estuvimos 22, 23. Cortito, cortito hoy, Lucho, ¿Viste? para dejar con las ganas. Siempre me robás minutos, ¿eh? Que te Lucho, conste. gracias, no te quito más tiempo. No, Gracias, gracias a e invito ustedes. a todos los deportistas que están inscritos. A las 12 de la noche de hora argentina les llega el quinto video del último día y a los que se inscriban hoy le van a llegar los otros días para poder hacerlo más adelante. Así que gracias, Luciano de Checo, un placer siempre y aprendo todos los días hablando con vos, escuchándote. Nos vemos Te la quiero, próxima, Lucho. Max. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao.